A Zabaleta. Ana Paula, saludos. Ernesto Salgado, ya se le olvidó el modus vivendi que tenía cuando era dirigente no, denominado el Ejército Popular. Sobre Santiago Nieto, el caso de corrupción, ya dijo AMLO que va a perdonar a EPN. Berenice Valenzuela, qué lástima con las fiestas del PITIC. Pareciera que el reto es bajarlas el nivel cada año, ya de cultural queda muy poco. Más bien pareciera fiesta gastronómica del PITIC. Qué bárbaro. A ver, ¿qué no es? Hay muchísimos, muchísimos comentarios. Samuel Mendoza, han deteriorado tanto las finanzas del municipio que han reducido las fiestas del PITIC a un asunto de mero compromiso. Síganle votando por ellos. Mi querido, ¿cómo estás? Qué bárbaro, apenas así te hacemos venir. Y también mi querido Imanol Canellada, ¿cómo estás? Escritores, cineastas, aquí en Proyecto Puestas. Imanol, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Luis Alberto, ¿cómo estás tú, eh? Bien, hombre, qué gusto tener aquí a dos grandes sonorenses y cineastas, también Oliver Rendón aquí, y Manuel Canellada, el gran escritor también de Sonora, bueno, español, pero sonorense, ya, Ya sonorense, ya sonorense. exactamente. A ver, ¿quién empieza? ¿Cómo ven? Miren, me llamó la atención todos estos comentarios y les sigo, la gente no ve que han bajado el nivel de las fiestas del Pitic. ¿Cómo ves, Oliver? Pues ¿O cómo ven ustedes? es claro, o sea, lo que percibe la gente me parece que es, no es una percepción, es claramente que ha bajado no quiero decir el nivel, pero ha bajado la cartelera al menos, han bajado muchísimo los eventos, todos los eventos artísticos. Había un recorte tremendo, ¿no? De presupuestal, y yo creo que, como bien escuchaba ahorita en la entrevista que hacías, pues están haciendo milagros. Con 3 pesos, haciendo lo que se puede. Y por un lado, me parece que sí es lamentable porque, pues, dejamos de ver o dejamos de tener la oportunidad los hermosillenses de tener como artistas internacionales que teníamos antes muchísimos cada fiesta del PITIC. Pero por otro lado, pues mira, los ha obligado también a incluir artistas locales, lo cual está bien. O sea, se les está dando oportunidad a los artistas locales para que tengan un foro. Y presenten obras de teatro, de danza contemporánea, incluso hasta cine, ¿no? Documental y demás. Entonces, pues bueno, por ese lado yo creo que a lo mejor se ve beneficiada los artistas locales, ¿no? ¿Cómo ves, Imanol? Ciertamente, pero bueno, el año pasado, por ejemplo, por lo menos trajimos a un José Carrera, o el antepasado, ¿no? El antepasado. No me acuerdo Ya el no año me acuerdo. pasado. Pero a ver, las fiestas del Pitic no pueden bajar de ese, como dices, digo, no, que por mí no está peleado el uno con el otro, que le dé también exposición a lo local. Pero falta también lo internacional, Imanol. Bueno, no un Plácido Domingo tampoco, ¿no? No un evento como el que hicieron en el gobierno del estado, con $1 millón pagar al señor Tenor. No, a ver, tampoco. Y más 30 con las cuentas. Cuentas mochas, no así, no queremos eso por parte de los gobiernos, no ese despilfarro, pero tampoco bajar de nivel, ¿no crees, Imanol? Bueno, yo creo que aquí hay varios aspectos, y uno de ellos es que en general la ciudad ha bajado de nivel, ¿no? Yo hablaría de que Hermosillo es una ciudad que se ha estancado en lo que tiene que ver en lo público, ¿no? Una ciudad que se está deteriorando, es obvio, es evidente, es una ciudad llena de basura, es una ciudad llena de inseguridad, y normalmente el rubro cultura suele ser el último vagón del tren, entonces es evidente que se va a reflejar en la cultura también, ¿no? Entonces, bueno, en este clima de deterioro, que la cultura sufra el impacto que está sufriendo, pues me parece que es normal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esta administración, desde el punto de vista cultural, ha sido un desastre. No podemos, como sociedad, como ciudadanos, podemos permitir el lujo de tener un festival de 30 o 40 millones de pesos y que el resto del año no haya un solo evento cultural, me refiero, organizado por el municipio. Por la situación que estamos viviendo, por el deterioro social, por los focos rojos que existen en Hermosillo, en determinadas colonias y barrios, la cultura debería ser un instrumento para restituir esto que llaman el tejido social, y sin embargo no se está invirtiendo un solo quinto en todo el año para acudir a estos lugares, a estos focos rojos y llevar cultura. Entonces, tenemos un evento al año, nada más. Tenemos un Instituto Municipal de Cultura y Arte que se dedica únicamente a organizar ese evento, es decir, un aparato burocrático costoso que nada más está para organizar un evento cultural al año, y además este evento cultural al año está perdiendo calidad. El panorama es desastroso. Uy, ¿cómo ves con lo que dice Manon? Creo que Imanol tiene razón. Fíjate, yo hablo como organizador del Festival Internacional Cine del Desierto.
que como bien sabes, batallamos muchísimo cada año para poderlo levantar. No estamos etiquetados en ningún presupuesto ni nada. Es ir a tocar puertas cada año para ver si, no, si alguien nos va a dar un poquito. Y mira, te voy a decir honestamente, a mí, la actual administración del IMCA con Margarita me han recibido siempre. He visto una disposición por querer ayudar, por ejemplo, al Festival de Cine del Desierto, que es una iniciativa ciudadana para traer cine latinoamericano, pero no pueden, o sea, no tienen dinero y eso no es culpa de quien está ahorita a la cabeza del IMCA, no es culpa ni de Margarita ni de Mario Huelfo en el ISC, creo que son personas que hablo por mí, que por lo menos siempre me han recibido, siempre he visto una intención de ayudar, pero por lo visto, por lo que entiendo yo, no tienen ni con qué pagar el teléfono, pues, de las oficinas y no es culpa de ellos. O sea, yo creo que a mí, antes de que se me eche encima la gente, hablo en lo personal, creo que tanto Margarita como Mario siempre han estado en disposición de ayudar, pero pues no se puede hacer nada si de más arriba cierran la llave. Yo creo que... ¿Y la gestoría de recursos internacionales? ¿O no hay otros fondos? Pues fíjate que eso sería muy interesante, ¿no? Estar trabajando, y creo que lo han hecho, por lo menos en el IMCA, tratar de gestionar por otros medios, con patrocinios privados y demás, levantar proyectos. Yo creo que lo que sucede, y como bien dice Manol, es que los gobiernos no consideran a las artes y a la cultura como algo necesario, y es algo fundamental para generar armonía social, para reconstruir el tejido social, pero no lo consideran así, entonces es sobre lo primero que se van cuando quieren recaudar dinero para lo que sea, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver la gente que llega a las cabezas de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, gente que no le interesa, o sea, gente que realmente no son consumidores ni de cultura ni de arte en su vida normal, o sea, no es que... a la hora de hacer campaña, pues sí dice, no, la cultura, que vamos a apoyar. Hay gente que le vale, lo que no le importa, o sea, que realmente no son consumidores, no les interesa nada. Y entonces, pues, realmente es mínimo, le tiran como con limosna, pues, a la cultura. Y la gente que está a cargo de las instituciones, como el IMCA o el ISC, pues con un peso tiene que hacer malabares para poder organizar. Ahora, como bien dice Manuel también, yo creo que sería interesante que ese peso que les dan, pues se repartiera en más proyectos que solamente, por ejemplo, que no solamente fuera a nivel estatal el FAOT, a donde se le pone todo, sino que ese presupuesto se pudiera repartir un poco más en más iniciativas culturales. ¿Cómo ves, Imanol? Pues sí, ciertamente, desde ese punto de vista, pero a mí me preocupa también lo que comentan, pues sí, es escasez de recursos, no puedes pedir mucho, lo que me dices, bueno, pero las fiestas del PITIC eran las fiestas del PITIC, y la cultura cuesta, insisto, no eventos ceremoniosos, no, a ver, la cultura cuesta, se le tiene que invertir, Imanol, para traer a gente de fuera. Pero entonces, ¿se han dejado las autoridades o la ha rebasado esto más el nivel de vida o el deterioro que tú narras, Imanol? Sí, bueno, es que también hay un problema de definiciones. La ciudad del PITIC surge como un evento cultural, como el gran evento cultural de la ciudad que pretendía darnos un sentido de identidad, ¿no? Ese es el origen de la ciudad del PITIC, en el 2003, creo. Se plantea la posibilidad de que hubiera un gran evento cultural que significara para los hermosillenses un lazo con su ciudad, después de un diagnóstico en el que se veía que el hermosillense no tenía un sentido de identidad, no sentía orgulloso de su ciudad, ¿no? Y es como surgen las fiestas del PITIC, que es el origen, y desde el principio surgen con una vocación cultural. Sin embargo, con el tiempo se han convertido también, por la fecha, incluso el hecho de que sea en mayo, cada 3 años se convierte en una gran bandera electoral, ¿no? Es un instrumento también para llegarse de votos. De esta manera, pues el festival, en lugar de tener una vocación y un diseño propiamente culturales, porque no creo que sea un hecho nada más de presupuesto, sino también de ingenio y de capacidad de gestión, cada vez se ha convertido más en una prolongación de la Expogan, de manera que tenemos la Expogan y después inmediatamente la fiesta del PITIC, con esta vocación en la que, como señalaba tu auditorio, pues de pronto ya parece una fiesta popular donde lo gastronómico y la diversión se está por encima de este sesgo cultural que debía tener.
Entonces, ese también es un problema, ¿no? La incapacidad que han tenido los sucesivos gobiernos para definir el festival y anclarlo en una vocación y en una dirección netamente cultural. ¿Cómo ves, Oliver, ya para ir cerrando? A ver. Pues no, creo que tiene toda la razón. ¿Qué hacer para rescatar entonces? O sea, mira, yo pienso que si los gobiernos insisten en seguir quitando y quitando y quitando recursos, que por lo visto esa es la tendencia, como te digo, la gente que llega a gobernarnos tiene nulo nivel cultural de artes, no les interesa. Entonces yo creo que la tendencia es que sigan cerrando y la llave pues a los recursos. Pues habrá que ser más creativos para conseguir... Para acudir a fondos internacionales, para acudir a la iniciativa privada y que esto se arme a lo mejor con un fideicomiso, ¿no? Uh-huh. Que incluya presupuestos de diversos de todos lados. Yo creo que es... Exacto, a ver, lo acabas de decir muy bien, Manuel, el fideicomiso. A ver, ¿cómo se organiza la Feria Internacional de Guadalajara? Falta creatividad aquí, ganas. Falta alguien de nivel que entienda y que abrace esto como un proyecto no solo de recursos públicos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Imanol, participa la IP, sí, participa Raúl Padilla, se mueven y por eso es tan exitoso. Es que Raúl Padilla, necesitamos un Raúl Padilla, ¿no? Que es, sí, que digo. También organiza el Festival de Cine de Guadalajara, que tiene la UDG, el gobierno del Estado. ¿Pero dónde está esa iniciativa? Claro. De haber claro. Empresarial, a ver, ¿sabes qué? Ponme que alguien, un escritor, agarra las fiestas del Pitique, que no solo sea exactamente una kermés o una expo grande, sino que se traigas un escritor también y le pagues a un Sergio Fajardo, no sé, lo haces más cultural, pero yo creo que falta creatividad y ganas, ¿eh? Y falta la IP a nivel nacional, imagínate quién, un empresario nacional o local, tanto dinero que hay, ¿tú crees que no pudieran? Yo creo ¿Mande? Yo creo que ahí hay un factor que yo lo he señalado muchas veces y es no solamente en el festival o fiestas del Piti, sino también el FAOT, etcétera. Estos eventos que tú mencionas tienen un comité organizador que está más allá de quién está en el poder, quién va o quién viene. Son comités organizadores que tienen años al frente, que ha habido un aprendizaje, que van haciendo contactos y que saben cómo hacer las cosas. En este caso estamos que cada 3 años se cambia el equipo. Y cada 3 años, a partir de los deseos o los gustos de quien llega, se organiza el Festival del Pitic. Debería haber un comité organizador más allá del gobierno que llegue. Es decir, el municipio pone el dinero o pone una parte del dinero, se consigue dinero por otras partes, pero quien define, quien programa, quien estructura el festival es un comité que está más allá de los vaivenes del poder y de los intereses del poder. Y esto no se ha logrado en Sonora. Ningún festival tenemos un comité permanente organizador que sepa lo que está haciendo. Entonces, exacto. cada 3, cada 6 años cambia la gente, llegan, primero tienen que aprender, ahí se va un tiempo en el aprendizaje, y luego además depende de quién llega. A veces llega gente con muy buena voluntad y hace cosas muy buenas, pero a veces llega gente con muy poca voluntad y resulta un desastre, ¿no? Entonces, una de las soluciones sería que hubiera comités organizadores permanentes o con un periodo, no sé, de 10 años y que se fueran cambiando, se fueran renovando, pero sí con periodos mucho más largos y que fueran gente ajena a partidos políticos y a intereses políticos, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, sí, me viene a la mente el lamentable caso del Desierto para la Danza, que nos enteramos poquísimas personas que sucedió. Este evento que tiene más de 20 años sucediendo en Hermosillo. Exactamente. Que nadie se enteró y que le recortaron muchísimo, le recortaron más de la mitad. Es un evento de muchísimo prestigio a nivel nacional, Desierto para la Danza. Que se desatendió muchísimo, que es lamentable que suceda eso porque tiene un público ya hecho, ya formado, ya de muchos años. Hermosillo cuenta con una danza contemporánea que es ejemplo a nivel nacional e internacional y eso no se puede dar el lujo, las instituciones de dejar caer eventos de este tipo. Ya no te digo el Festival de Cine del Desierto que es algo que creamos nosotros, pero que también ojalá y esto sirve para que nos apoyen. Pero el Desierto para la Danza, o sea, es... Y otra cosa, también no puedes... Ese peso que te dan, porque te recortaron todo y te dan un peso, pues no lo puedes usar para traer a Yuridia, por ejemplo. No lo puedes usar para traer a qué sé yo, a Emanuel. Porque no puedes usar ese dinero que se te está dando para fomentar la cultura, para traer artistas que eventualmente traerá el palenque. Ok, uh-huh. por su misma... popularidad pueden llenar cuando quieren con la mano en la cintura un auditorio. O sea, ¿para qué los traes? Totalmente. A un FAOT o a unas fiestas del Pitic, no traigas a este tipo de gente. Ahorita me da muchísimo gusto porque no veo que hay alguien de esta naturaleza en la cartelera, pero ha habido. Y yo creo que eso sí
Uy, a mí se me retuerce el hígado, ¿no? De saber que viene Belinda a presentarse con dinero de nosotros, que tendría que usarse para un evento cultural, en un faot, en una cosa de estas. Entonces, yo creo, yo pediría que se considere, pues, que si ya nos están dando muy poquito para gastar, pues que se gaste para poder realmente fomentar la cultura, en realidad, ¿no? Totalmente. Te agradezco mucho, mi Oliver. En Gracias. verdad, los voy a estar invitando. Hay que hacer una mesa a lo mejor permanente, semanal, quincenal, no Estaría sé, de buenísimo, de cultura. ¿Cómo cultura, ves, estaría Imanol? buenísimo. ¿Algo de No, pues cultura? yo me apunto, yo me Órale. apunto. ¿Semanal o quincenal? La vamos a planear porque digo, ustedes tienen mucho que aportar. Oliver es un gran cineasta, documentalista que trae el Festival del Pitic y Manuel Canellada, Del hacedor cine del también. desierto. Perdón, el cine del desierto y el Festival del Pitic, que me están llegando por acá mensajes. No es festival, ya no es las fiestas. Exactamente, del cine del desierto, además ganador y nominado. La última, acabas de ir a España, por cierto, ¿no? A En este, Francia, a Francia, llegué perdón, ayer, a Francia. casi casi me hablaron de Proyecto Puente bajándome del avión. Exactamente, sí, por eso Sí, sí. no pudimos ahí Al mucho Festival de Cannes, de al cine de festival. Cannes, ¿Cómo les sí. fue? Increíble, ya te contaré. Perfecto. Gracias. Y Manol, te agradezco, en verdad. Vamos a hacer algo, ¿eh? Te prometo, vamos a organizar algo cultural ahí entre ustedes dos. Cuenta conmigo. Oye, déjame aprovechar para darle un gran abrazo, a mandar un abrazo a Oliver y todas las felicitaciones, ¿eh? De Sí, veras. Un igualmente, gran abrazo, Imanol, Oliver. y ya quiero leer tu libro que no he tenido la oportunidad, pero ahí intercambiamos después Igual que obra. todos. Ya Órale. estás. Ya estás. Gracias, Vas. pues gracias a los dos, en verdad. Buenos Gracias. Un días. abrazo. Gracias. Bueno, voy a hacer, vuelvo con Mirna Rea, debate con Sociedad Civil.